Hola a todos, yo soy Siri de Merestatet y vengo con mi segunda parte del gameplay. Quería ver todo el opening. Creo que se dañó el sonido, algo así. Ver, enter. Ahí está. Voy a comenzar desde donde me quedé. La última vez. Ahora sí voy a ver qué tal me va. Mi nombre es Mille Sprower, pero todos me llaman Tails. Eggman acaba de anunciar sus planes maléficos para apoderarse del mundo. ¡Santo! Acaba de volar la mitad de la luna con esta arma poderosa y ahora amenaza con apoderarse del planeta. No permitiré que lo haga. Eggman aprovecha la energía de las Caux Esmeralda para cargar ese arma. ¿Ese arma? Ahora todo depende de mí. Encontraré a Eggman y a las Esmeraldas Caux. Primero tengo que encontrar un sitio seguro para esconderme. ¿Listo? Veamos qué tal me va esta vez. Que si es que vieron la desastrosa vez anterior. ¿A qué me pasó? ¿Listo? Y va de nuevo. Ahorita que ya estoy más prevenida, voy a ver qué tal me va. Salen a veces de la nada muchas cosas esas. Ya fui por allá. Vamos a sentar esa parte. Si puedes dispararlo a Mochao, ¿quién si tú no le disparas a Mochao? Si le quieres disparar a propósitamente, no puedes. Cuando no quieres dispararla a propósito, si le llegas, ¿no? Qué cosa más curiosa. A ver. Este nivel es el que más odio. Siempre se me hace tan difícil. Pues soy yo generalmente pupito. Miren que creo que debí haber practicado un poco. Un poco antes de volver a hacerlo. Como no quería hacerme esto, pues hacerme la loca o algo así, quise comenzar desde donde nos quedamos. Bueno, que chafa sería mostrarles algo bien chito desde el comienzo. O sea, todos cometemos errores, unos más que otros. Desde que todos los cometemos. Vamos. No sé, me he dado cuenta que en estas cosas yo repito y repito las mismas cosas que estoy diciendo. No sé si es por los nervios o por si estar jugando. Se me chispotean las palabras. No sé, no curioso.
voy a evitar tanto lío. Animalitos. Si encuentro las tres cajas, en la última caja me viene un animal especial. Pero es como, ¿cómo se llama esto? Medio. Que hay lugares en donde no sé dónde están las cajas. Pero bueno. Y nunca dije que era una experta en este juego. Considerado bastante buena, pero no una experta, experta, y esos manes que se saben dónde está cada cosa, ellos sí son unos expertos. ¿Cuántas veces habrán jugado para saber dónde está todo? ¿Qué lugar seguir o qué camino escoger? Eso sí, ser experto. ¡Ah, me está disparando ese avión! Odio este sitio. No me quisiera volver a morir en este mismo sitio. Ya, ah, no, qué tronco que sería que me vuelva a caer en este sitio. Ah, no sé qué hacer. Estoy aquí tratando, no, muriéndome del terror. Ahorita que tantas caídas. Tantas cosas ya me afectaron. Ya me afectaron. Es con un miedito a caerme. No es que yo le tenga pánico a las alturas, pero en verdad no quiero caerme. O sea, caerte tan feamente como me caí la última vez. Y ustedes mirando, qué vergüenza. No, no quiero pasar por eso de nuevo. Un rayo verde. Miércoles. Miércoles. Ah, oye, cuando el suelo se mueve. Creo que salió el guante. Guante del Tails. Ese guante que hace boing. Creo que se robó la idea a Bugs Bunny. Creo que Bugs Bunny usaba pasteles explosivos. Ah, no, pasteles con un guante. ¿Había alguien más que hacía eso? La verdad es que no me acuerdo. Ese del guante. Que hace boing. Se me hace muy familiar. ¡Ay! ¿Y eso de dónde llegó? Bueno, no importa. Está así, directo. ¡A la meta! ¡Qué cosas! That was easy. Sí, qué fácil que estuvo. Después de todo el sufrimiento, qué fácil que estuvo. Listo. Chao World. Que me acaba de agarrar la duda de que si es que estoy grabando o no. Espérame un chancecito. Sí, estoy grabando. Listo. No sé, a veces te agarran unas dudas medias raras, ¿no? Que es preguntando, ¿en verdad prendí la grabadora o no la prendí? Entonces ya me cogí solita la duda.
voy a dar todo a mi Anira. ¿Qué significa Anira? Anira es marina al revés. Se me ocurrió ponerle así porque uno de mis personajes de un libro que estoy escribiendo se llama precisamente Anira. Es el espíritu del agua. Bueno, no tan como un espíritu, es como una especie de bruja del agua. Entonces, hubiera sido mejor, no sé, hacerla azul, ¿no es cierto? Hubiera sido una buena idea hacerla Anira en azul. Yo creo que se ve muy bonita de ese color tan especial. Más lo que me costó ese huevo. Así que, no importa que no sea azul. Estos animalitos, ¿cómo se te escapan, verdad? Del tipo que se escapa. Espérenme un segundito, solamente les mimo un poquito y me voy. ¡Ay, oh, tan lindo! Con besarle su corazoncito. ¿Listo? Listo. Sinkelfish es naranja. El zorrito naranja. Yo no sé, yo le veo amarillo. Pero siempre sale en todos los lugares que he leído, dicen que es un zorrito naranja. Pero yo le veo amarillo. I didn't expect the inside of the mines to be like this. This is gonna be tougher than I thought. Ay, no seas pájaro de mal agüero. Sé que estoy cerca de una. Muchas veces cuando te sale así a buenas de primera, es porque están acá arriba. Y me falló horriblemente. Volea de calavera. Volea de calavera. Volea de calavera. Calavera. ¡Ah! ¡Ya la vi! ¿La vieron? ¡Ah! Ahí está. It's closer. Two more left. Lim. Veamos siguiente. Un contenedor de la revista. Este sí no me ayuda en nada. Miércoles, ¿dónde salió eso? Salón de ascensor impulsador de agua. Eso quiere decir que está por aquí. Rompe la caja, pues. Yo no veo nada. No veo nada, absolutamente nada. Voy a bajar la nivel del agua y echar una mirada. Ay, yo sinceramente no miro nada. ¿Sabe que te gusta? No veo nada. Ah, no, 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 no,
pasan cosas así. No quería hacer eso. Bueno. Dice que la otra también está por acá arriba. Ver en estos huecos. Ah, no vienes. Ah, de montes. Qué peligroso. O sea, como si no supiera que estoy en un sitio peligroso. Como si no supiera que estoy en un sitio peligroso. Obsesivamente suena en amarillo. La estupenda idea de que estuviera debajo de esta cosa. Oh. Era un botón para detenerle. ¡Ah, oh, demonios! Idea de ocurrir la que está la esmeralda ahí. Qué crueldad, eso sí fue cruel. ¿Cuánto saqué? Not too bad. Ay, perdí mi suerte contigo, no crees. Sí, ya. Para tratar de no quejarme tanto. De que estoy oxidada. Que tengo que mejorar mi técnica. No tanto mejor.
mejorar, o sea, que vuelva a ser lo que era. Pasa. No puedo silbar. ¿Qué cosa? Yo estoy tratando de silbar. No silba. Ay, ya silbó. Ay, el único que me quiere. No puede ser. Mi Angie. Fijado que no tienen cola ni Angie ni Angelus, es porque les he dado muchos animalitos fantasmales, y cuando uno le da muchos animales fantasmales se quedan sin pies. Qué cosas. For some reason, I'm not getting a signal from the 6 remaining Chaos Emeralds. Maybe Eggman took the emeralds into outer space. Al espacio exterior. Outer space? ¿No se les ve tan raros? ¿Cuando ya te acostumbras al HD? Knuckles. Hey, guys. Long time no see. I must have got lost in the mines. Looking for the Master Emerald pieces was tougher than I thought it would be. Where are we anyway? Claudia está mal. Hey, where are you going? Move aside, Knuckles. I managed to find the transcripts between Eggman and the President in the government computer. I'm following the President's limo right now. Qué mal que el audio esté tan descuadrado. La verdad es que no me acuerdo si el audio estaba así por default o será tal vez por el porque estoy grabando. No sé. Si me acuerdo cómo se manejaba esto, yo diría que después de haber manejado, jugado al Sega Tampons, uno podría manejar esta cosa con facilidad, pero no es así. Por ejemplo, yo hasta ahora no le cacho cómo virar. Ok, solamente tienes que anticiparte y no chocarte. Medio. ¡Ay! Difícil. No es como en el otro que hay un botón para derrapar. Hay un botón para derrapar. Ahora les digo algo injusto: que los niveles Hero son más fáciles que los Dark. Para eso son medio cruel. ¿Por qué les ponen las cosas tan difíciles a los malos? Que los buenos fueran tan santitos. Que todo sea tan fácil. Por ejemplo, este no tiene huecos. Y con la Rush sale la bola de huecos. Es como que injusticia. Aunque bueno, dicen que el Dark es más como para un nivel más avanzado. Sería, ¿no? De ver, ¿no? Como en Heroes, que cada equipo tiene sus ventajas y desventajas. No, todavía no.
solamente cuestión de pocos segundos, minutos. ¡Ah! ¿Dónde carro? ¿De qué estará hecho el carro de el avioncito del Tails para que le haya mandado volando al otro carro así como lo hizo? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! Odio las curvas cerradas. De algo sumamente resistente para mandar un carro de esa manera. ¿Así? ¡Ay, pobrecito el que estaba adentro! ¡Ay, qué malo que soy! Ya. Prometo que este va a ser el último carro que atropelle. Eso ni yo me la creo. Ok, ok, me prometo no volver a golpear un carro así tan cruelmente. Visto una calle así. Eso fue sin querer queriendo. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Él me topó a mí, yo no le topé a él. Ah, ya veo la limusina, ahí está. Llegó. Y... ¡Sigue! Otra a ella, así tranquila. Bueno, no tan tranquila, pero es preferible una C que E. Es que es una es como un cero o algo. Mr. President, reports show that since the incident 3 hours ago, the country is in turmoil. Our financial communities are impacted, and our satellite communications are down. An emergency meeting has been called. Mr. President, this is a national crisis. Nada que ver con el presidente de Sonic, de Sonic X, nada que ver, ¿no? Pero es el mismo presidente que sale en Shadow the Hedgehog. Ay, a mí se tapa en donde tenías que destruir el avión. Qué malo que soy. Spare me the details. Exactly just what is it that you want? Doctor Eggman. ¿Qué quieres exactamente? Doctor Eggman. Pésima la señal de satélite. I won't bore you with all the details, since I know you are a very busy man. Mr. President, my demands are quite simple. Surrender to the Eggman Empire and make no attempts to resist. Otherwise... Deberían, no sé, hacerle un Eggman más malvado. Como el de los cómics. ¿Han visto el Eggman de los cómics? Medio... No, medio. Es muy, 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 muy cruel. Nada que ver con él. Eggman que sacan en los juegos. Que, o sea, es malo, pero... No tan malo. Parecido al malo de Phineas y Ferb. Pero... ¿Cómo le sacan en el cómic? No way. Me quedé, no, qué horror. El son... Ay, cómo sonríe. Sonic. El Imperio Eggman, lo que nos faltaba. No se preocupe, señor presidente. Lo tenemos todo bajo control, ¿verdad, Tails? Es un disco, un disquete. Okay, let's move it. Si fuera un disquete sería ultra mega viejo. Wait up, Sonic. Hey you, wait. Mr. President, we're receiving an incoming signal from our agent. Simplemente
Prontamente viejo. ¿Cuántos niños de ahora han visto un disquete? Me sentí vieja. No. Ya, yeah, ok. Voy a pensar en eso. I saw Eggman. Soy joven todavía. More importantly, mi hijo. I saw that Batgirl go inside with him as well. You saw them too, right? Well, yeah. You should be able to get into outer space from there. I don't know what this space colony is all about, but I'll find and destroy that cannon, and then kick their imperial butts. All right. I'll go and find the entrance. El primer ataque de los Sun Heroes. No, la primera vez que hacen equipo en los juegos, digo, ¿no? Me estoy aquí matando al sitio. Las arenas movilizas son peligrosas. Si te caes, ahí se acaba todo, ¿verdad? Así que tratemos de no caernos. Y ustedes de la casa también tratan de no caerse. Es que yo tengo la mala costumbre de hablar con los personajes con los que juego. Muchas veces me pasa así. Mi hermano me dice, perdón, ¿estás hablando conmigo? No, estoy hablando con el Sonic, con alguien así. No sé, yo creo que hablar con los personajes como que funciona. Como dije antes, yo creo que tienen una especie de vida propia. Porque hablas y es como que reaccionan a lo que dices. O sea, no es que me esté alucinando. En verdad pasa así. Ahí casi me caigo. Y hay veces que sí te responde y te queda toda la coincidencia de que justo estás diciendo algo y justo dicen sí o algo así. No sé, es algo divertido, ¿no? Es una manera. Todos juegan de manera diferente. Por ejemplo, están los que se quedan totalmente en blanco. Y los que les hablamos a nuestro personaje. De todo un poco hay. Sabía que iba a bajar eso. Uy. A ver. En esta zona no hay cómo desconcentrar. Un paso falso y a la arena. Yo le estaba apuntando a ese que está allá. Curiosamente no le llego. A veces apuntas una cosa y le das a otra. Curioso, pero cierto. Sigecito. Ahora podemos irnos por allá o por aquí ya. Creo que prefiero irme por acá. Miércoles, ¿por qué te me caes? ¿Saben qué? Creo que es la primera vez que vengo por aquí. Tengo esta impresión de que es la primera vez que vengo por acá. Uy, que me iba a caer.
siempre salen. Bueno, no siempre, en los primeros juegos de Sonic salen. ¡Ah! ¿Dónde iba? ¿Para dónde iba? Algunos disparos se fueron para arriba. ¿Así vieron que algunos se fueron para arriba? ¿A dónde se irían? Parece que estas tumbas egipcias fueron hechas por la raza de Knuckles, por los nocturnos. ¿Se les decía? Así que pareciera, ¿no? Se fijan bien. Hay muchos manes parecidos, muchas estatuas, haciendo referencia a la tribu de Knuckles. Pero en la historia de los juegos sale de que Knuckles es el único de su raza, ¿no? Bueno, excepto en el de la hermandad siniestra, en donde sale de que su raza estaba en otra dimensión. Uy, yo no quiero bajar. Y no tengo el cañón. Así que me va a tocar irme por acá, con mucho cuidado. Pero en el cómic sale de que hay un montón de kidnas. Inclusive la novia de Knuckles, creo que se llama Yuli Su. Ajá, creo que así se llama la novia de Knuckles en el cómic. Y creo que me fui mal. Bueno, es un salto de fe. Ya. El cómic de Sonic es bastante bueno, saltando la parte de que está en inglés, pero hay partes en donde se jalan las cuerdas bien feos. No es que no les diga que leanlo, hay cosas muy buenas en ese cómic. Y muy divertidas. Pero hay cosas que yo les digo como que no me cuadran mucho. Como ya les dije, hay un montón de razas pequeñas, como el nudillo, en el cómic. ¡Sí, muy bien! Y en los juegos casi no salen. Solamente ahí podríamos decirle a la Shade. Pero la Shade del clan de los nocturnos. Para hacer un juego de Sonic me da la impresión de que no he jugado mucho con la Sonic. A ver, tengo más de agua. Como tengo más de agua, voy a dárselos a ella. ¿En el caso, cómo sabes si es que un Chaos es hembra o macho? Otra gran pregunta preguntona. En Sonic y la Hermandad Siniestra salían los Chaos hembras y los Chaos machos. ¿No vieron eso? ¿No
descubrieron eso, no me reporten a la crueldad contra los chavos. No le quise soltar así, fue sin querer queriendo. Espero que no me lo tome a mal. Ay, ¿por qué? ¿No, no le va a dar un tiguecito? A ver si es que... ¿En serio no le quise golpear? ¡Ah! ¡Qué mala! Bueno, lo voy a mimar un ratito para que no se haya enojado conmigo. Ay, se ven chistosos así. Ay, parece que no está enojado. ¿Vamos? Todos quieren al Tails. Buenos niños. Everything will be okay. Todos quieren al tío Tails. Everything will be okay. ¿Verdad? Qué bien que le vi a eso. Pero se lo voy a dar a él. Angelus es el más fuerte de todos los chavos. No tan del todo más fuerte. Tengo un Chaos Dark, también es muy fuerte. Porque no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llamaba Dark Moon. Ajá, odio este sitio. Bueno, no tanto como otro sitio. Puede que lo odio. Unos más que otros. Tengo que saltar y parece que latino. Qué chévere ser diseñador de juegos. Los que hicieron los juegos de Sonic para inspirarse fueron a los... ¿Cómo se llama esto? Vamos a lanzar. A ver, los hicieron los juegos Sonic, viajaron a Tinkan. Sí, existe un lugar llamado Tinkan para hacer Sonic Adventure 1. Y para hacer este juego fueron a lugar que precisamente tenía, se llama esto, miércoles. Se lo llamo con las justas. No me acuerdo el nombre del lugar, pero es el mismo lugar que sale al comienzo del juego. Ahí donde cantan Follow My Rainbow, Escape of the City. Este lugar sí existe. ¿Ya lo tengo? Wow. Yo me quedé fría cuando supe que esos sitios sí existían de verdad. Canchis. Ya quería hacerme bolita. Y me cojo
sobre esto antes de que... ¡Ay! Me agarra esa cosa. No sé lo que pasó, pero me sirvió. Vamos. Chivito. Bien. Esta es la parte que más detesto. ¡Miércoles! Ya la tiré sin querer. No, tienes que seguir hecho bolita. Mantente así. Mantente. ¡Ah! Es la primera vez que me funciona la primera. Great. Miércoles. A ver. Malo o lo bueno de este juego es que de hecho sí puedes caer. En otros juegos no puedes caer. ¿Sí? ¿A qué me hago de referir? No hay juegos en los que no te puedes caer. Sí, si intentaras caerte. ¡Ah, miércoles! Me voy a desquitar por eso. Eso. Y ahora sí se mantiene hecho bolita. No quiero. No. Para mí que el Eggman modificó esas ruinas. Porque o sea, ¿cómo va a haber luz eléctrica en ruinas? Just made it. Sí. O sea, sí. Ya, ok. ¿Estás enojado conmigo, Sonic? ¿Será que sí estás enojado? No puedo sacar una buena nota contigo. That egghead sure loves mechanical things, doesn't he? I'll bet he has one or two spaceships lying around here somewhere. Ese huevo Sonic está bien poco gordito. Ese huevo le encanta la mecánica. We need a key to get in there. No problem. We can find it. Right, Knuckles? What? Why do I have to find the key? We're counting on you, buddy. The world's greatest treasure hunter. Justamente como pasó en el anime, vieron exactamente igual. Todo el mundo le debe saber al Knuckles. Él le toca ser de buscador. Un buscador oficial de los objetos. Con las... Si hubiera saltado como te dije. Puedo abrir eso. Si no me toca de otra de irme. Watch the
tampoco puedo romper esto. A ver. Me cancha. Cuerpo rojo. Voy a hacer de decir eso. Tampoco puedo romper estas de acá. No puedo romperlas de acá. No puedo romperlas de allá. Y yo me fui por ahí y no pasó nada. Se supone que deba ser. Con las flores, porque ya me tranqué. No puedo romper. Ustedes mismos ven que no. No rompo. No se rompen. No puedo ir a ningún lado. Qué día mal. Ah, ahí han estado. Ahí han estado. Ahí han estado. ¿Cuánto tiempo perdido? Qué día mala. Qué día mala. Ya me di la vuelta de nuevo. Acabo de ver algo allá arriba. ¿Vieron que había algo allá arriba? Me lo aluciné. No, ¿verdad? Sí había algo allá arriba. Algo que yo no había visto. Como ya estamos cortos de tiempo. Voy a tratar de... Es que no me suena ninguna alarma. No me suena ninguna alarma. Fantasmas hay como golpearle. ¡Ah! ¡Qué antes! Ninguna de esas claves me hizo algo. ¡Ah! ¡Limontes contigo! Yo en estos lugares siempre me pierdo. Siempre tengo un pésimo sentido de orientación. Siempre. Inclusive me he perdido en hospitales. En camino de acá a la escuela. El tipo de persona que se pierde con facilidad soy yo. Soy algo así como el Ryoga. Bueno, no me he perdido así como tantos días como él, pero... Que sí me he perdido. Sí me he perdido. Justamente perdida como estoy ahorita. Estoy buscando la sala roja. Ok.
pero estoy ahorita en la sur. ¿Cómo llego yo a la sala roja? ¡Ve! Una calaverita infernal. No suena ninguna alarma. Sigo perdido. Esta es la sala azul. Esta es la sala verde. Creo que a lo mejor... ¡Ah! Shibata. Si se preguntan qué es Shibata, no se los va a decir. Esperemos que ahora sí suene esa mole alarma. Si no suena, me voy a volver loca. Hemos desperdiciado tanto tiempo. No suena, eres al mismo sitio. Eres al mismo sitio. Y no suenan las alarmas. Sigue así, yo me voy a volver a comenzar este sitio. Échale, no suena. Ninguna alarma suena. Al fin suena. Debe estar por aquí. Decía debajo de la parrilla de metal. Ah. Después de 5 minutos, la primera pieza. Qué chafa me siento. Lleguemos al cuarto de los Murcis. Nos vamos. A ver una tele. A Bella y la Bestia. Bella y la Bestia. Bella y la Bestia. No sé. Dorada. Hay una caja dorada, pero no sé en dónde. Y ahora darme la vuelta otra vez. Habitación pequeña en el techo de la habitación roja. ¡Ah! Ya sé dónde. Ya sé dónde. ¿Dónde es? Pues estaba cerca, porque no sonó la alarma cuando estaba cerca. Una de las cosas que odio. Allá arriba. Yo les dije que había algo ahí, ¿se acuerdan? Debí haberme metido cuando me llamó la atención.
hicieron. Recuerdan que yo me llamó la atención que había algo ahí. No me metí, ¿por qué no me metí? Bueno, continuamos con esta tortura. Ay, que quiero una tele, no la encuentro. Ay, estoy buscando una tele. Ya es de infinitivo, estoy dando vueltas en círculo. Ah, las telas que uso van desapareciendo. Ahí hay una. Tío vivo. Tío vivo. Tío vivo. Ahí estuve. Yo vivo. ¿Qué significa eso? Yo vivo. Mira, ¿dónde estoy? Eso es lo malo. Nada más de idioma. Son los más idioma. Lo que quiero hacer de decir es que en algunos lugares una palabra puede tener un significado y en el otro puede no tener ningún significado. Sinceramente no cacho que quiere decir con tío vivo. Sonic se equivocó. Que no conocerá el mejor buscador de tesoros. No lo es. Por lo menos no lo es en mis manos. Por esto es que se muere la alarma, no suena. No fuera suficiente tener tan pésimo sentido de orientación como el que tengo. Encima que no me suene ninguna alarma. A ver si es que puedo llegar a la habitación principal. Decir que estaba una esmeralda aquí. Oh. Qué de malas. Estoy grabando. No sé si escucharon eso. Que está por aquí cerca. Eso me parece una injusticia porque estuve en este cuarto hace un rato, dos veces, y no alrededor de ocho pilares. Estuve cerca de aquí dos veces y no me sonó la alarma. Échale, no me sonó la alarma. Ahí está. Ya te vi y me está flotando. ¿Qué
canchas grandes estarán para que proteja el partido de vista. ¿Dónde se iría? ¡Ahí está! ¡Esa llave flota! ¿Qué van a hacer que le persiga por todo el sitio? Esto sí es una E redonda. Bueno, una E cuadrada. I have to try harder. Sí, yo también. Ay, qué maldad todo lo que me hacen. Estuve cerca y no sonaron las alarmas. ¿Por qué no sonaron las alarmas? Porque no, tenía que sonar en orden. Y aquí ni siquiera sale la tincal para decirte por aquí cómo salía en la 1. Injusticia. A ver, tengo más fuerza. Mi Angelus es un chaos de fuerza. Supuestamente. Bueno, no tan cierto. Mucho más fuerte es mi Dark Moon, creo que se llama. No quiero entrar a los Dark hasta terminar Heroes. Él no se acuerda que me conoce. ¿Ve? Con eso de... ¿Este mal le conozco? Ay, no, le salieron piececitos a mí. A mi Angelus. Sé que ese bicho es para que vuelvan a tener los pies. ¡Qué fue! Creo que hace siglos que no le veo los pies a mi Angelus. Ahí está mi Angelus. Tampoco le he visto la cara nunca. Nada más que apenas nació le lancé. Apenas nació le di su cascarita. Y pues. ¿Se quedó así? Pobre Angelus. Ay, mi cuchito. No sé, las cosas cute me ponen media cursi. Ay, es tan bonito. A ver, no seas tan cursi. No enfrente de la gente. ¿Cómo no se puede evitar? ¿Ya ven? Está un chico duro como el nudillo. No puede evitarlo. Los chavos sacan algo cursi en ti. Uf, qué calor hace. Huh? Who's there? Ay, ¿quién está ahí? What the? A ghost? No. Si no me lo dices, no me doy cuenta. Ahí viene. Y no me acuerdo cómo era de vencerlo. Era de vencerle. No me acuerdo cómo era de vencerle. Oh, Dios. ¿Por qué no me acuerdo? Ah, no
hundió. Duro, duro. Miércoles, creo que no se va a dejar golpear de nuevo. Miércoles, no, no se dejó. Y... oh, correr. Alma que viene a llevar el diablo, exactamente. Eso es lo que pasa. De mí. ¡Ah, me cago! ¡Miércoles! ¡Vos! Me tuve que quedar sin rings. Desgraciado, ese no se deja volver a golpear. Y es el mismo fantasma. Son los mismos fantasmas que salen en Sonic X. Ahora les digo un dato curioso. En Sonic Adventure 1, en una misión, te encuentras con el letrero de Sonic X. ¿En serio? No me acuerdo qué estaba haciendo, pero me acuerdo que en una misión me salió el letrero. Yo la primera vez, yo conocí a Sonic con Sonic X. O sea, yo lo había visto, pero de relancina, pero ni siquiera sabía cómo se llamaba. Hasta que un día dieron la serie y estaba yo justamente limpiando mi cuarto. Ahí dieron la serie. La nada. Fue tan guau. Algo tan, tan fuera del otro mundo. Y el primer personaje de juegos que dibujé fue el Sonic. Sí. Ah, ve, ahí estoy, Sonic. En la... aquí, en la pared. ¿Le vieron? ¿Ve? ¡Ahí está! ahí está, me vio el mundo bichoso. Esto se va a dar la vuelta. Cosa me está siguiendo. Eso me tomó de desprueba. Miércoles, eso sí me tomó de desprueba. Un segundo, creo que sentí que se me patateó el corazón. Deja de seguirme. Como odio los fantasmas. Regresarme a coger ese ring.
No, ya sé que odia la luz. Este bicho me hizo trampa. Creo que hay que evitar que el bichito ese nos vea. Parece que ese mundo reloj cada vez dura menos. Uy, casito le golpeo. No. No. Miércoles, me vi esa frontera de pantalón. Y volví a ver. Volverla a dar. No tan voy a poderle dar un doble golpe. Es muy rápido. Si alguien se sabe algún truco, please dígamelo. Corre, 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 corre. Susto. Me va. Algo que está cerca. Odio los fantasmas. Ya lo dije, pero los reodio. ¡Miércoles! Oh. Fantasmita chismoso. Ahí está. Estuve tan cerca, ¿vieron que estaba tan cerquita? Siguiente round. ¡Qué horror! Creo que eso es peor que un fantasma real. Parece una especie de pez. A mí me apunta que parece un pez. Se aparece por cualquier lado. ¡Oh, lo odio! Ay, ¿cómo está el Knuckles con los ojos abiertotes? ¡Te odio, te odio! ¡Miércoles! Tengo que seguirme. De seguirme. Alguien que le diga que deje de seguirme. Miércoles, deja de seguirme. Ya
Vale, ahora no se me haga el loco. Fantasma, mírale cómo se me ríe. Me está mirando. Deja de verme. Quiero que saque su otra técnica. Se distraiga y así pueda darle al pequeñito. Cada vez se hace más desde ese mundo fantasma. Odio los fantasmas. What a hassle. That was pretty rough. Nada, pero nada fácil. We did it! Let's go, Amy! Yeah! You little thieves! Did you really think you could get alive? Come and get some! No conocer el verdadero Eggman. Just leave it to me! Solo déjemelo a mí. Ay, odio este monstruo. Y odio muchas cosas. Pues bien. Here we go. Otra. A comenzar otra tortura. Y no me acuerdo cómo era este y en la base este juego. Miércoles. Que el chiste era tratar de subirte por acá y caerte tranquila. No te me espantarrujes. Te espantarrujas, pierdes. El primer golpe. Agárrate. Ay, miércoles, ¿por qué no se me agarra? Hola, cosa fea. Este juego sí hay que tener mucho cuidado. ¡De no aplastar mal nada! ¡Ah! Está aplastando con cuidado y va. ¡Ay! Puesto que Sonic pensó que si es que se desbarataba iba a ser más interesante el juego. ¡Ah! Se tenía que mover.
cuidadosamente. No te caigas, no trates mal, no te caigas. No te caigas, te estoy diciendo que no te caigas. Lo primero que haces es caerte, Sonic. ¿Por qué? No te gusta abrazarme, es eso, ¿no? Ya, eso es todo. Estás enojado porque le tengo favoritismo al Shadow. Sí, creo que es eso. No tengo favoritismo al Shadow. Te lo prometo. No mucho. Así que, please, haz mi caso por esta vez. Tampoco quieres perdernos, ¿cierto? Así que, please, haz mi caso y no aplastes nada a lo tonto. Oh. Miércoles. Ya solamente me faltó un golpe. Oh. Qué malo ese robot Karemazo. Nos quedamos sin Dreams. Please, no te me vuelvas a caer. ¡No! ¿Qué pasa contigo, Sonic? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?